Igual es un framework frontend, o sea, así como está Angular, está Ember, que se podría decir que es la competencia, y así como está React, son todos frameworks frontend para tratar de hacer aplicaciones al lado del cliente más fáciles, organizadas, que te dan la base. Mira, y la charla de hoy, las slides van a estar en inglés porque son las slides que van a estar en la conferencia. Es sobre Progressive Web Apps y cómo lo hacemos con Ember. Yo soy Samantha. Y trabajo para Wyworks, que es una empresa de Montevideo que trabaja con Rails y con Ember. Y estamos ahí en Uruguay, que al menos Homero sabe dónde está. Che, un aplauso que se viene de Uruguay. Gracias. Provincia Argentina. Basta de sacarle tiempo. Igual creo que nunca me sale de 30 minutos, pero está. Bueno, una de las motivaciones de la charla es que yo tengo un sueño, tengo muchos, pero uno de los que tengo es que esto no me pase. La típica. Ahí está. Voy a ver una página y lo primero que me dice es. Creo que ya pasó el video, perdón. El típico cartel de instalate la app. Y tenés que cerrar el cartel para poder usar la página. Y capaz que yo no me quiero instalar la app porque quiero usar la página una vez. No la voy a volver a usar. No voy a instalar todo. Entonces uno de los sueños que tengo es que eso no pase. O por lo menos no pase tan frecuentemente como pasa hoy en día. Y bueno, no sé si alguien fue a la EmberConf del año pasado, pero uno de los temas de los que hablaron en la keynote y de una de las promesas que hicieron fue que durante el año pasado hasta este año se iba a trabajar mucho. Desde el lado de Ember para ayudar a los desarrolladores a mejorar la experiencia de las webs, apps para que compitan mejor con las apps nativas y no tener que estar siempre implementando una app nativa porque parece que a todo el mundo le gusta implementar eso. ¿Y qué es una Progressive Web App? Capaz que alguien se pregunta. Y para eso tenemos a la gente de Google, Adi Osmani es uno de los desarrolladores de Google que impulsa mucho esto. Y básicamente una Progressive Web App es una app que es como que se aventaja de lo que de los browsers y las nuevas tecnologías que están desarrollando hoy en día y de la integración de esto con los dispositivos nativos para lograr que la web luzca muy similar a una app nativa o que logres acceder a cosas similares, por ejemplo, la localización o la cámara o todo eso como que no tener que depender de hacer una app nativa para poder lograr cosas que se pueden lograr desde un browser. Entonces, básicamente hay una serie de puntos que deberíamos cumplir si queremos decir que nuestra app es progressive. Y la primera es que se vea bien, que se instale en el dispositivo. Esta es una de las diferencias entre las apps nativas y las webs. Que funcione offline. Creo que todos sabemos, si yo me instalo una app, por más que la app dependa un poco de internet, yo abro la app y veo algo. Y si me bajo una página, abro y no tengo internet y veo el dinosaurio, veo un error. Y tal, no está bueno. Vamos a ver qué podemos hacer para mejorar eso. Y lo otro es la performance. Creo que la mayoría de los usuarios hoy en día sigue prefiriendo usar una app nativa para muchas cosas porque funciona más rápido, funciona más fluido, funciona mejor. También vamos a ver cómo mejorar eso de nuestras webs. Bueno, ¿y qué queremos decir con que se vea bien? Yo, uy, se ve re oscuro. Tomé Trello como ejemplo. Tengo Trello instalado nativo y tengo la web de Trello y también me hice como una versión propia de Trello para probar estas tecnologías. Y acá vemos que la web nativa, o sea, la app nativa y la web en realidad las dos se ven bastante bien en el móvil. Las dos, o sea, la web es responsive, no se ve espantosa. Todos hoy en día creo que están desarrollando apps responsive, casi todas las webs son responsive y se ven bien. O sea que en este punto ya logramos un montón. Una de las diferencias que hay es que si yo tengo dentro de la web veo la URL y sé que eso no es una app, es algo corriendo en Chrome. Vamos a ver cómo mejorar un poco eso y de la misma manera vamos a ver cómo lograr algo similar a instalar nuestra web en el dispositivo. Y para esto una de las cosas que podemos usar es el Web App Manifest, que es
Básicamente es un archivo de configuración que lo declaramos junto con nuestra página en el HTML. Y le decimos, por ejemplo, el nombre de la app, el icono que queremos usar, el color de tema, desde dónde levanta. Y ahora vamos a comparar cómo se ve nuestra app si la guardamos en el dispositivo sin, esto es antes del App Manifest. Nos genera un icono que no dice nada, un nombre cualquiera, la abrimos y tal, y es una web como cualquiera. Pero después que logramos, o sea, declaramos este archivo y lo incluimos en la página, ahora ya cuando lo vamos a guardar ya nos muestra un icono más parecido a lo que es una app nativa, nos muestra un nombre mejor. Y cuando lo levantamos de nuevo, vemos un splash screen. Y acá vemos la app y ya no tiene la barra de navegación. O sea, es muy similar a una app nativa, después que la agregamos en el dispositivo. La única desventaja es que por ahora solo Chrome le da bola al App Manifest. Pero... Pero la vayan a llegar, sí, hay algo similar, o sea, no hay... Por suerte esto está resuelto en todos de forma distinta, pero está resuelto en todos lados. iOS te pide que declares una serie de meta tags, con también los iconos, el tema, el nombre. Así se ve antes de agregar todo esto. Acá el icono que genera iOS es un poco mejor que lo que genera Chrome, por lo menos como se esfuerza un poco más. Pero igual es una web. Y con los meta tags, vamos a ver, logramos algo muy parecido a lo que se logra en Android. Ya tenemos el icono, tenemos un nombre, y cuando lo levantamos, demora un poco, pero acá tenemos la app sin la barra de navegación. Tenemos un look similar a una app nativa. Y por si alguien quiere saber cómo se hace en Windows, para Windows Phones y para las tablets, seguro que todos estamos desarrollando apps para Windows. Nada, también son meta tags y un archivo de configuración, que la información es la misma, los iconos, el nombre, el color de tema. Lo bueno es que en Ember, la comunidad le gusta mucho desarrollar add-ons para que no tenga todo el mundo que estar haciendo todo esto a mano. Entonces, hay un add-on que se puede usar que se llama Ember Web App, que lo instalas en tu app y te declaras un archivo de configuración y a partir de esto ya te genera para tanto para Chrome como para iOS lo que se necesita. Entonces, es como idealmente debería funcionar el App Manifest si todos lo soportaran, un archivo y se ve bien en todos los dispositivos. Entonces hasta acá vimos cómo hacer para que nuestra app se vea bien y se instale en el móvil y se vea similar a una app nativa. Pero otro de los puntos importantes es lo que pasa cuando no tenemos conexión. Entonces vamos a probar. Yo acá estoy en modo avión y por más que veo el splash screen, después veo el típico error de Chrome. Sí, no está tan bueno. Pero para esto también tenemos una solución. Son los Service Workers. ¿Alguien ha trabajado con Service Workers? Bien. ¿Con Angular? Vamos a ver que en Chrome es mucho más fácil. Ayer me mostraron cómo se hacía en Angular. Y no. Vas a ver que en verde ya está más resuelto. Básicamente el Service Worker es un script que también lo declaramos, o sea, lo incluimos en la página, se baja y se instala en el browser. Y lo bueno es que corre en el background, no corre con la página, entonces no te bloquea el thread de la página. Y además, como corre en el background, incluso está corriendo cuando vos cerrás la página y podés hacer un montón de cosas. Con esto ya vamos a ver. Así se declara. Bueno, ya por la primera línea saben que no todos los browsers van a tener Service Worker, pero por ahora. Es el ciclo de vida de un Service Worker. Se baja, se instala, ahí te tira un evento, puedes hacer una serie de cosas. Después, cuando termina de correr el evento de instalación, se activa. Y lo bueno que tiene es que ven ese fetch message. El Service Worker va a interceptar todos los requests que se hagan desde la página. Entonces, eso nos da un montón de poder. Creo que ya no se ve mucho, no sé si puedes.
No, ah, pero. Para nada en público. Ah, creo que es más el. No sé cómo agrandar. No, creo que se ve oscuro en realidad. No sé si. No se puede mover, ¿no? Ya fue. Ah, está. Bueno, le explico. O sea, el código básicamente. Volvemos para atrás un poco. Acá es un ejemplo muy básico de lo que sería un archivo de Service Worker. Vos tenés eventos, entonces podés agregar event listeners, por ejemplo, para el install, para el activate y para el fetch. Y después adentro podés hacer varias cosas. Una de las cosas que podés hacer es acceder al caché, por ejemplo, del navegador. Entonces, por ejemplo, cada vez que tu página haga un request, puede ser CSS o por un llamado Ajax o lo que sea, va a pasar por el fetch del Service Worker, se va a lanzar ese evento y en ese evento nosotros podemos preguntar, ¿estoy conectado o no estoy conectado? Y ahí decidir, por ejemplo, si voy al servidor realmente a hacer el request, si devuelvo algo, cualquier cosa. Después, por ejemplo, si voy al servidor y me lo traigo, puedo guardar en el caché. Y eso te permite implementar un montón de cosas. O sea, acá el código básicamente tengo un install y hace un event.waitUntil, que eso lo que te dice este evento no se va a terminar hasta que no se cumpla la promesa. Y la promesa que está adentro es hace un caché open, abre el caché, y hace un caché add all y una lista de URLs. Y todo lo que va a hacer es ir a buscarte todos esos recursos de la lista de URLs que le pase y te lo va a guardar en el caché. Entonces, por ejemplo, la siguiente vez que el usuario abra la aplicación, por más que vos no tengas internet, vos sabés que ya tenés esos recursos guardados en tu caché y los podés retornar de ahí. Mira, este código es una pregunta. Tengo el Service Worker en el navegador, sí, entonces lo registro y le pasás el archivo que donde está implementado tu código de Service Worker. Entonces, como ya le dije, una de las cosas que podemos hacer es eso. En el evento de instalación del Service Worker, podemos, por ejemplo, bajarnos todos los assets de la aplicación. El HTML básico, el CSS, algunas imágenes, todo lo que necesites como para poder mostrar algo cuando no tengas conexión. Lo otro es que también vamos a poder interceptar todos los requests y ahí vamos a poder decidir qué queremos hacer con eso, si ir al caché, si ir al servidor. Capaz que sabemos que no tenemos conexión, no tenemos nada en el caché, retornamos un HTML ahí, o sea, una respuesta armada en el propio Service Worker. Otra de las cosas que podemos hacer es como el Service Worker corre en el browser, en el background, y no importa si la página está abierta o no, es por más que el usuario cierre la aplicación, nosotros por atrás podemos estar sincronizando datos. Ponele que bajamos todos los assets, pero sabemos que en 3 días se van a actualizar, entonces podemos ir al servidor y tragarnos todos esos mientras el usuario no está usando la aplicación y cuando la abre ya va a estar actualizado. Y lo otro que también nos provee es de poder usar las push notifications. Entonces, el usuario se va a instalar nuestra app y todo o sea, lo que hace con la app nativa, le quiere notificar que llegó un mensaje o que, no sé, tiene algo nuevo y puedo acceder a esto. Hay muchas cosas más. O sea, la gente de Chrome está trabajando pila en esto, con el Service Worker, permitirte hacer un montón de cosas para que no haya tanta diferencia entre la web y la app nativa. Y ahora acá para el muchacho de Angular. En Ember ya hay dos add-ons que te ayudan a implementar un Service Worker. Los dos logran más o menos lo mismo, pero siguen un approach un poco distinto. Este add-on, por ejemplo, tenés un add-on base y después tenés un montón de add-ons que lo complementan. El add-on base lo único que hace es registrarte el Service Worker y coordinar todos los demás add-ons. Entonces, por ejemplo, si yo me instalo este add-on, por ahora solo voy a tener un Service Worker. Pero cuando me instalo el Worker Index y el Worker Asset, esto va ya a, ¿cómo es? Va a agarrar mi Ember App y va a deducir cuál es el HTML, cuál es el CSS, las imágenes y todo eso, y las va a cachear. O sea, ya cuando el usuario entra a la aplicación, esto me genera un Service Worker que en el install se cachea todos los assets estáticos de mi aplicación. Y para los requests que no son de assets, por ejemplo, tenemos este otro add-on, que es el cache fallback. Básicamente lo que va a hacer es, por cada request
que se haga desde la página va a ir al servidor. Y si eso falla, va a buscar la respuesta en el caché y te va a retornar lo que tengas en el caché. Y a su vez, te va a cachear la respuesta del servidor. Entonces, es como que básicamente todo lo que el usuario vaya navegando y todos los recursos van a ir quedando cacheados en el browser. Y después lo puedes usar. Este otro add-on también implementa un service worker, usa una herramienta de Chrome que es el, bueno, acá no tengo el nombre, creo que es SW Toolbox, que también le pasas una configuración y te genera el código del service worker. La configuración es algo como esto. Por ejemplo, tengo una propiedad que es precache URLs y ahí le paso una lista de URLs. Esas URLs lo que va a hacer es, cuando se instala el service worker, voy al servidor y me los guardo en el cache. Como que antes de empezar a hacer algo ya las guardo. Las exclude paths son todas las URLs que yo no quiero que nunca pasen, o sea, que no quiero que el service worker haga nada, quiero que siempre pasen directo. Fallback, por ejemplo, también son recursos, me los voy a bajar en el install y si falla cualquier request voy a retornar esto. En realidad acá mapea, si falla esta URL retorno este otro recurso. Las network first URLs son las que primero voy a ir al servidor y si no está la respuesta voy a retornar el caché, pero voy a priorizar el servidor. Y así hay varias configuraciones y también hay varias como estrategias de caching. Hay, por ejemplo, otra que lanza el pedido al mismo tiempo para el servidor y para el cache y te retorna el que vuelva primero, como que prioriza la velocidad. Sí, acá tenemos, como se veía, la aplicación pre-service worker con el dinosaurio. Y esta es la aplicación post-service worker. Yo acá ya usé la aplicación una vez, me la bajé, la guardé y estoy en modo avión, la abro e igual veo lo que vi la primera vez. Como yo ya usé esto, tengo guardado los assets, tengo guardado la lista de datos. Y como no necesito hacer mucho más que eso, ya tengo una aplicación funcionando offline, muy similar a cómo funciona una app nativa. Está genial esto, o sea, sí. No, tiene un límite. Vos igual, sos vos el responsable de ir borrando las cosas. Sí, o sea, no estoy segura de qué pasa cuando llegas al límite. Supongo que no te guarda más nada, pero una de las cosas que tenés que tener en cuenta es eso, no calles todo, como que los assets son lo básico y después los requests tenés que ir manejando, que sí, que no. Y bueno, y acá pueden ver que, bueno, de atrás creo que no van a ver, pero es una lista de los browsers que soportan Service Workers, y por ahora es Chrome, Firefox, Opera, el otro que no sé qué es, el de Samsung, que está basado en Chromium, pero Safari no lo soporta. Entonces estamos dejando de lado una gran cantidad de usuarios que usan iOS y no se bajan Chrome. Y también Edge supuestamente, bueno, acá está marcado como que lo soporta, pero en realidad está en desarrollo, todavía no lo soporta. No, acá no, porque si no era todo re fácil. Pero no desesperen que hay otras opciones. Y para esto podemos usar el application cache. Alguien, no sé si lo ha usado, tiene idea. ¿Cómo? No, application cache. No es lo mismo. Antes de explicar, vamos a chequear que lo soporten todos porque no vamos a gastar 10 minutos más. Pero sí, lo soportan todos los browsers excepto Opera Mini. Entonces, bueno, estamos cubriendo a la gran mayoría de usuarios. El application cache es parecido al cache del browser, es otro cache separado. Y para usarlo, te declaras un app manifest en tu página, que es un archivito así, no sé si está lejos. Básicamente tenés el título cache manifest, después tenés un título cache y abajo listás todas las URLs que querés que se guarden en el caché. Y después tenés otro título que dice network y abajo listás todas las URLs que querés que no se guarden en el caché, que vayan siempre al servidor. Entonces esto, cuando vos entras a la página, el browser lo va a parsear, va a agarrar todas esas URLs y las va a guardar en el caché. Y después siempre te va a retomar lo que tengas en el caché. Entonces, por más que no tengas conexión, si vos te cacheaste todos los assets, vas a entrar a la página y te va a devolver esto.
Y también tenemos un addon que hace todo este trabajo por nosotros, lo de listar todas las URLs. Este member, todo funciona a base de addons. Es la gracia. O sea, por defecto ya me instalo el addon y el addon va a recorrer mi app, va a deducir cuáles son mis assets, el CSS, las imágenes, el HTML, me va a generar un archivito con la lista de eso, pero además puedo configurar si quiero agregar alguna otra URL al caché o quiero que no me incluya algo en el caché. Y esto me va a generar ese archivo que va a quedar en mi página. Y con esto vamos a lograr algo similar a lo del Service Worker. El Service Worker te da mucha más flexibilidad. Esto es como o está en el caché o no está en el caché. Después, lo que decías de Local Storage, esto también viene más por el lado de qué pasa cuando el usuario, yo tengo toda la aplicación callada y el usuario quiere usar mi app offline y, por ejemplo, quiero crearme una tarjeta de Trello o quiero agregar algo. ¿Cómo guardo esa información si no tengo conexión? Una opción es usar el Local Storage. El Local Storage es es un store en el browser que guarda pares, es como un hash, en tu browser, que guarda strings. La capacidad es limitada y como solo podés guardar strings, no podés guardar una cantidad gigantesca de datos. O sea, en realidad potencialmente podrías hacerle stringify a todo y guardártelo, pero no es lo más recomendable. Es más bien para datos chicos, preferencias o cosas así. Y después, si queremos guardarnos más cantidad de datos, no sé, si el usuario crea cosas y las queremos guardar ahí, tenemos dos opciones, que es WebSQL y IndexedDB. Creo que IndexedDB es como lo más moderno. El WebSQL ya está más como en transición a ser deprecado. IndexedDB es una NoSQL database que está en el browser. O sea, puedo guardar. También tengo un límite, pero puedo guardar toda la información que quiera ahí. Y después tengo, Mozilla hizo una librería que hace un wrap de estas tres librerías. Entonces yo le digo, guardame este dato. Y si existe IndexedDB en el browser, que no todos lo soportan, si existe lo va a guardar ahí por defecto y si no, te lo va a guardar en Local Storage. Y yo sé que se estaban preguntando si había addons, si obvio que hay una para todos. El primer addon es el de Local Storage. Bueno, acá capaz que te voy a explicar un poco lo que son los adapters. Ember tiene, Ember Data es como la capa de datos, donde vos declarás modelos, le decís guardar, y Ember Data ya te maneja así, el pedido al servidor y todo eso. Es como un ORM capaz, no sé si debería decir eso, pero es como el ORM de Ember. Entonces este adapter lo que hace es que ese modelo de Ember Data, en vez de ir al servidor, me lo guarda en Local Storage. Entonces desde el lado de Ember yo como que no tengo que cambiar mucha cosa. O sea, agrego el adapter y en realidad lo que tenía de la aplicación, capaz que ya he hecho los modelos, eso no los tengo que cambiar. Y se va a empezar a guardar en el browser. También tenemos un addon que en vez de adaptar a Local Storage, ya adapta a Local Flash. Es una opción. El problema de usar estas dos cosas es que si yo quiero sincronizar los datos con el servidor en algún momento, eso lo tengo que manejar yo. O sea, hasta acá estos datos se guardan en el browser y después la parte de pasar esto del browser al servidor lo tengo que manejar yo. Y puede pasar que tengas una aplicación donde haya dos usuarios modificando el mismo conjunto de datos. Entonces, como que ahí tenés que manejar la sincronización también, ver quién gana, o cómo sabes quién cambió qué cosa, qué mostrás al final. Y para eso hay otra solución que ya más o menos resuelve esto. Ember Pouch es también un adapter para Pouch DB, que es una librería que también rapea IndexedDB y Local Storage y te deja guardar los datos de tu usuario en el browser. Pero si lo usas en conjunto con CouchDB, que es una base de datos NoSQL que la puedes instalar en tu servidor, ya se encargan ellos, o sea, esas dos librerías, de hacer la sincronización. Ya tienen una estrategia de sincronización. Entonces es un poco más fácil. Bueno, hasta acá más o menos vimos cómo hacer que la aplicación se vea de una forma similar a una aplicación nativa y cómo podemos hacer que funcione offline también. Nos queda lo último, si realmente funciona, o sea, si compara la performance.
A la izquierda tengo la aplicación nativa y a la derecha tengo la Progressive. Que por más que ven que las dos cargan al mismo tiempo, la nativa le gana por lejos. Y esto se puede mejorar, ¿sí? Una de las cosas que podemos hacer, por ejemplo, es mejorar la primera renderización. Lo que pasa es con Ember, y que capaz que es la queja de algunos, es que Ember es un framework JavaScript muy grande y hasta que no termine de bajar 3 JavaScript no te va a mostrar nada, vas a ver una pantalla en blanco. Entonces, una de las cosas que se está trabajando es poder a tu app de Ember renderizarla en el servidor y retornar primero el HTML y después bajarte JavaScript. Cosa de que por más que no te hayas bajado todo, el usuario empiece a ver algo. Y lo otro que hay que mejorar es el tiempo que pasa entre que el usuario ve el primer HTML y realmente puede usar la aplicación, que es cuando se bajó el JavaScript. Para el tema de cómo renderizar en el servidor también hay un addon. Se llama Fastboot. Lo instalás. Así de fácil. El comando ember install ember cli fastboot y anda todo. Bueno, no anda todo. No es tan fácil. Es mágico, igual en este caso sí requiere que algunas cosas de tu aplicación cambien porque tenés que empezar a considerar que no está corriendo siempre en el cliente. Es como que tenés la misma aplicación que en algún momento va a correr en el cliente y en algún momento va a correr en Node. Entonces cosas como, por ejemplo, cómo llamás, haces los pedidos Ajax, cambian. No es la misma librería. Pero igual esto nos ayuda a tener eso. Nuestra app se renderiza en el servidor y la primera carga mejora bastante. Y para el tema de cómo achicar un poco el JavaScript que tenemos, está Ember Engines. La idea de esto es que en vez de que la app te baje todo en un solo conjunto de JavaScript gigante, poder hacer como un split y que al usuario solo se le baje el JavaScript que realmente necesita. Entonces, esto te permite, tendrás que componer tu aplicación como en pedazos. Se junta todo, o sea, te lo va a mostrar como una aplicación sola, pero si el usuario entra a una página, te va a bajar el JavaScript para esa página y cuando navegue a otra, recién ahí te va a bajar el JavaScript de esa otra página. Entonces no te baja toda la aplicación de una. Y esto mejora el tiempo que pasa entre que empieza a renderizar el HTML, si tenemos Fastboot, hasta que realmente puedes usar, que es cuando ya se bajó el JavaScript y lo actualiza. Y para ayudarnos en esto de las Progressive Web Apps hay una herramienta muy buena de la gente de Chrome. La gente de Chrome está haciendo un trabajo gigantesco para que usemos Progressive Web Apps. Es básicamente una extensión de Chrome. Te la instalás, la corres con tu app y te da ¿cómo es? Un informe como esto que te dice qué tan progressive es tu app. Esto lo corrí con la primera versión de mi app Ember antes de que le agregara todos los add-ons de Service Worker, de Fastboot y todo eso, cuando solo era una web, y me dice que no es muy progresivo. Me muestra un rojito ahí, 59, te dice no cargas eso offline, la performance es horrible, y un montón de cosas más. Esto es más o menos cómo corre nuestra app. Acá ya tengo instalado el Service Worker, ya tengo Fastboot. Ya tengo el manifest. Vamos a ver si mejoró o no el puntaje. Y sí, mejoró. Igual ve que no llegamos al 100% todavía, pero la comunidad de Ember está trabajando mucho en esto, en mejorar No, sí. Lo vamos a migrar a React. No, creo que React sí está un poco mejor que Ember y están sacando un poco de ideas de ahí. El muchacho que les mostraba de la quote del principio de Dios y Mane tiene una serie de posts de cómo hacer todo esto con React. Y, sí, está bueno. O sea, por ejemplo, todo este tema de que no te baje toda la aplicación de uno, creo que React ya lo tiene resuelto. Sí, lo del lazy loading. Pero bueno. Se puede con Ember. Entonces, volviendo al sueño inicial de no ver más la pantallita esa, ¡ah! De bajaste la app. No sé, bueno, Dan, ¿no? Vemos que es posible tener una aplicación web que funcione de forma similar a la nativa y que no me obligue a instalarme una app nativa. Se puede hacer con Ember, sí. Capaz que no es lo mejor, pero se puede hacer. Y hay mucho para hacer todavía. Hay mucho por mejorar.
tanto en Ámbar como en la web en general, y para eso necesitamos de la ayuda de todo el mundo. Una de las cosas es, mientras más se use, más vamos a presionar a los browsers para que soporten todo esto y no tener que usar alternativas de Service Workers, por ejemplo. Y eso es todo. Muchas gracias.